aprobado por... Yo creo que es prioridad número uno, porque los jubilados ya no pueden seguir con la miseria que ganamos. Si no tiene financiamiento, ¿para qué lo tira? ¿Cierto? Es como comprarse algo en una casa y no tengo plata, ¿cómo lo hago? Justamente esa es la principal piedra de tope, el financiamiento de la pensión garantizada universal, las críticas sobre cómo solventar el proyecto y la inclusión del impuesto a los superricos se tomaron rápidamente el debate, pese a la aprobación en su primer trámite. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto en que eleva el financiamiento a través del impuesto a los más ricos y ahora la palabra la tiene el Ejecutivo. O sea, ¿cuál va a ser la fórmula para llegar a lo sostenible? Para llegar a los 3.000 millones de dólares que cuesta ese proyecto en el largo plazo. Todo indica que la eliminación de las exenciones tributarias no son suficientes para dar viabilidad a la PGU. Por eso el impuesto a los altos patrimonios tomó fuerza como un mecanismo para recaudar más ingresos, lo que genera controversia. La iniciativa en materia de impuestos es exclusivamente del presidente de la República. Por lo tanto, ahí tenemos un vicio grave. El gobierno ratificó acudir al Tribunal Constitucional si es que se insiste en cobrar impuestos a los altos patrimonios. En Francia se fueron 42 mil millonarios cuando se estableció el impuesto a las fortunas que llamaban ellos, que no es otra cosa que el impuesto al patrimonio súper rico. Obviamente lo eliminaron y los millonarios no tuvieron cómo traerlos de vuelta, lo que ha tenido un costo enorme para Francia en términos de recaudación. Esta semana la Comisión de Trabajo del Senado deberá revisar el proyecto de financiamiento de la PGU. Se espera lograr acuerdos entre el gobierno y la oposición para no dilatar un beneficio que podría ayudar a más de 2,4 millones de adultos mayores a contar de febrero.